cambiar la pantalla. Hola, aquí peleándome con Mai para lo del tiempo. Mai, por favor, déjame trabajar. Sí, es mi programa, no el tuyo. ¿Eh? Por eso te pagan. Es cierto, Mai, muchas gracias, porque Mai siempre nos apoya aquí con la cuestión técnica, con los teléfonos. El día de hoy, normalmente en los programas yo recomiendo una película o un libro. Hoy no voy a recomendar ningún libro. Hoy me parece más importante recomendarte que leas. Claro, si quieres, ¿no? El jueves tuve la oportunidad de facilitar un taller empresarial en un laboratorio farmacéutico con una amiga que me invitó. Y es completamente diferente a los talleres que normalmente facilito, porque aquí el nivel, pues, cultural es completamente diferente, ¿no? Es más homogéneo. Pero coincidimos en que, pues, el nivel de educación en este país, pues, tristemente, es de segundo de primaria. De hecho, no leemos ni siquiera un libro completo al año. No leemos ni siquiera un libro completo al año. ¿Y qué podríamos hacer para cambiar esta historia? Pues depende sobre todo de la conciencia. Algo que también ya había manejado anteriormente en un programa es que en estos tiempos, en esta actualidad, ser ignorante es una elección, porque hay acceso a información por todos lados, por la internet, por libros, por círculos de lectura, por talleres, por actividades. O sea, el hecho de permanecer ignorante ya es una elección. Entonces, más que recomendar un libro, porque te puedo recomendar un chorro, la verdad es que sí he leído un chorro de libros, conozco muchos autores de muchos temas, pero pues a lo mejor no tiene que ser tan intelectual, a lo mejor crees que te parece correcto una novela, pues adelante, un libro histórico, una cuestión bibliográfica, adelante. Pero aquí el propósito es que leas, que leamos, que este país lea. A mí me queda claro que la transformación de este país no la va a hacer nuestro presidente ni un partido político, somos nosotros haciendo la diferencia. O sea, normalmente siempre nos quejamos de lo que no tenemos, de lo que no nos dan, de cómo vivimos. En fin, ¿pagas impuestos? ¿Cumples tus deberes? ¿Das mordida? Y no es juicio, no es regaño, pues haz lo que quieras, ¿no? Finalmente el país que tenemos es la consecuencia de lo que todos hemos sumado. Y siempre lo digo como el lema de mi programa, porque así lo creo. Hacer la diferencia por lo que hacemos, no por lo que decimos, es lo que me parece que tiene sentido. Entonces, hoy más que recomendarte un libro, si entras a mi página del Face, hay un álbum específico de películas y de libros. Hay opciones de lo que quieras. Incluso tú invítame a leer un libro, recomiéndame un libro. Lo que tú quieras, lo compartimos. Pero lo importante es que leamos y que le demos la vuelta a esa conversación de que en este país no se lee ni siquiera un libro completo al año. Y finalmente, también en lugar de película, hoy te quiero recomendar algo que me parece muy importante. La semana pasada subí un video introductorio sobre este tema que se llama el efecto sombra. A ver, niñas, guarden atención que me distraen. Es que están aquí hablando mucho mis invitadas. Es que sí se escucha, creo, ¿no? Pero bueno, no se escucha, entonces sigan hablando, no se preocupen, es su programa, pueden hacer lo que quieran. Es cierto. Hay un video que subí que se llama el efecto sombra. Actualmente en la maestría estamos leyendo un libro que se llama Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Entonces, en esa búsqueda, estaba ahora en la mudanza de la casa, no podía leer, pero dije, pues puedo escuchar un audiolibro, y me metí a internet, que por cierto encontré una página que se llama iVoox, que está buenísima, puedes descargar temas interesantísimos, y uno de los temas que encontré fue algo relacionado a los arquetipos, y cuando lo escuché, hablan acerca de algo que Carl Jung llama la sombra. Desde épocas ancestrales, los egipcios, las culturas milenarias, han impreso en sus grabados, en sus vestigios, en sus pinturas, en sus cuestiones religiosas, culturales, han hecho alusión a algo que se conoce como la sombra, el dark side, el nerd, la disonancia cognitiva. Algo que nosotros no entendemos, pero que existe. Tú no puedes ser luz si no eres obscuridad. ¿Quieres transformar tu vida? Requieres entender y aceptar tu contraparte. Si estás en la luz, requieres aceptar y entender tu obscuridad. Si vives en obscuridad, requieres entender que también eres luz. No puedes ser uno solo. Es indivisible esa unión. Tiene que ver con el yin y el yang, con la noche y el día.
En fin, en esta página encontré un audiolibro que habla, es una conferencia interesantísima. También voy a poner la liga, como no, en mi página de Facebook para que lo veas, para que la escuches, perdón. Y de ahí citan a una mujer que obviamente, conforme estaba escuchando la conferencia, luego, luego busqué en internet información de ella y me fui a sus videos en YouTube. El efecto sombra tiene un tráiler que es de 10 minutos más o menos, y después hay 10 bloques de 10 minutos cada uno explicando el efecto sombra o qué es la sombra, desde dónde nos viene, para qué hacemos lo que hacemos, cuáles son las máscaras que utilizamos, dónde aprendimos a complacer a los demás, dónde fincamos esas creencias. Hay un ejemplo que hacen con una niña que está increíble, que le ponen un plato de galletas. Un niño por instinto ve galletas y va sobre las galletas, las guarda, son de él. Entonces llega alguien y dice, ¿por qué lo hiciste? Claro, es muy fácil juzgar. Para un niño, si tuviera conciencia, diría, pues ¿para qué me las pones? ¿No? Pero un niño no tiene los parámetros o distinciones que nosotros como adultos. Sin embargo, esos patrones y distinciones se fincan en esa etapa de nuestras vidas. En fin, muy interesante. Te recomiendo también si quieres verlo, hoy no hay película, voy a poner tanto el audiolibro como los videos de YouTube en mi Face. A lo mejor nada más de los de estos de 10 minutos, voy a poner el primero y ahí tú le vas siguiendo, ¿no? La cadena en el YouTube. Pero te invito a que veas, te abras a la posibilidad de aprender algo diferente. Este fin de semana en el taller, que también tuve la oportunidad de ir con Keta, te digo, cambió todo, toda mi perspectiva, porque a diferencia de otros talleres que obviamente son buenísimos, en su momento cuando yo los viví, pues increíble, Niño Interior, Samurai Game, Caminando sobre Fuego, que próximamente, por cierto, voy a tener a Alex Chávez aquí para anunciar los talleres de Caminando sobre Fuego. Hay distinciones que obviamente no puedo mencionar en este programa porque son propias del taller, pero por ejemplo algo que me encantó, las distinciones. ¿Qué es una distinción? Normalmente se nos graba mucho el lenguaje este de los talleres de transformación de elijo o decido. Si tú decides comprar un auto y realmente es tu deseo comprar un auto, entonces puedes elegir qué tipo de auto te compras. Puedes comprarte un Bocho, un Chevy, un Mercedes-Benz, lo que tú quieras. Pero uno no se da sin el otro. Tú decides y en función de ello eliges. No te digo que sea la verdad absoluta, pero piensa, ¿cómo podrías aplicar esta distinción entre decidir y elegir en este momento en tu vida? En tu pareja, en tu trabajo, en tu espiritualidad, en tu sexualidad, en tu contexto social, en tu contribución con el medio ambiente. ¿En qué áreas de tu vida requieres decidir y en función de eso elegir? Porque elegir también te permite desahogarte de aquello que no te sirve o no te funciona. Fíjate qué herramienta tan importante, entendida solamente desde el lenguaje. Normalmente nosotros hablamos y no significamos lo que dicen las palabras. ¿Qué quiero decir con esto? De repente, bueno, primero y antes que nada, requerimos entender que todos los seres humanos nos construimos a partir del lenguaje. No hay una sola palabra que salga de tu boca que no sea producto de tu experiencia y tu conocimiento. Hablas en función de lo que sabes y lo que has vivido. Como dice Robert Kiyosaki, ¿quieres cambiar tu vida? Cambia tu lenguaje. De repente, ahorita que venía, estaba chateando con un amigo que ya nos vamos con B grande. Y dije, Santísima Virgen de Tapachula. Y tiene, en un mensaje como de 10 renglones tenía como 5 faltas de ortografía de este tamaño. No pasa nada. Pero yo le decía, imagínate que de repente un día estés frente a un grupo y pongas eso en un rotafolio, se te acabó la Navidad, compadre. O sea, puedes perder hasta el grupo o el interés de las personas simplemente por una falta de estas, ¿no? Y te digo, no es juicio. Si crees que estás bien haciendo lo que haces, maravilloso, tú síguele haciendo. Pero a lo mejor si no tienes resultado, creo que sería interesante que revisaras, como siempre lo he dicho, desde algo más grande, no desde la acción, sino desde las creencias. Que las creencias generan la emoción una acción, la acción un hábito y finalmente somos nuestros hábitos. ¿Quieres transformar tu vida? Ve hacia las creencias. Por eso te digo que si quieres entender más de esto, ve en YouTube estos videos de El Efecto Sombra y también que, bueno, que te des la oportunidad de escuchar el audiolibro que voy a subir. En fin, se me hizo también muy corto este, pero nos vemos después del corte, después de este segmento. Voy a tener a dos de mis invitadas que son, no les digo alumnas, son compañeras mías en la maestría. Regresamos con ustedes.
Bye bye.